Pilar quería mucho, abrazaba mucho, besaba mucho. Decía te quiero todo el tiempo. Ella lo encontraba como el acto más sincero de su vida, pero su alrededor la acusaba de asfixiante. Pilar quería tanto que a veces lloraba por eso, porque no la querían igual. Pilar quería tanto que ya no quería querer más, porque ya estaba harta de ahogar a la gente que en serio le importaba. Pilar siempre intentó unir lo que estaba roto. Por eso corrió hasta alcanzar a Daniel esa tarde. Le pidió por favor que se olvidara, que no fue nada, que todos pueden confundirse. Pilar tocó la puerta de Fermín bien fuerte. Fue hasta la casa de Dolores y Pedro le dijo que se vaya, que ninguno de ellos podría hacer nada. Y Fedra... Ella sabía que Fedra, más que ayudarla, la iba a marear. Por eso no fue a buscarla, porque ya estaba harta de ver cómo sus palabras salían de su boca y se volvían imposibles de entender, como un idioma que no conocía. Pilar no quería querer más. Después de meses, Pilar intentaba olvidar, dejar todo bajo el fondo de su placar, hacer como si nada. Pilar fue la mejor impostora, la mejor mentirosa, hasta el día que Fedra llegó a su puestito, donde recaudaba plata para la iglesia a la que iba. Fedra le compró una limonada y ahí habló. Fedra no fue a solucionar nada. No nombró a Fermín o a Daniel, e hizo como si nada pasara. Fedra le contó, y Pilar entendió por qué esa vez sintió que habló castellano. Era Dolores, que ya la panza le pesaba, y también la conciencia. Ella todavía era una nena cuando tenía que tomar la decisión más grande de su vida. Fedra lo entendía, Pilar no. Dolores quería que ese bebé tenga una vida feliz, y con Pedro lo único que hacía era pelearse. Por eso quería que tenga una familia en serio, no dos nenes que jugaban a ser padres. Fedra le pidió ayuda a Pilar, porque ella conocía muchas familias en la iglesia que podían ayudar a Dolores. Pilar le dijo que no, que se vaya, que no la quería escuchar más. Pilar estaba enojada y negada. Después de meses, ¿le había hablado solo para deshacerse de una criatura? Pero no pudo con su fuerte, porque Pilar quería mucho,
y aunque se enojaba con Dolores por no aguantar y con Pedro por no cuidarla, ella intentó entender. La fue a buscar a la casa y estaba irreconocible. Ya no era Lola, la nena que le gustaba jugar a las escondidas. Era Dolores Navarro, y ya no tenía ganas de jugar, porque esconderse era lo único que le quedaba para evitar las miradas y los comentarios por lo bajo. Pilar le dejó un número y Lola la abrazó como pudo. Después de todo, Pilar quería mucho.